de sus hogares, que básicamente nos hemos dedicado a visitar casa por casa, barrio por barrio, y nos llena de satisfacción el gran recibimiento que nos han dado, sobre todo donde hemos podido hacer obras de impacto social, y prácticamente, como yo lo he dicho, el objetivo es trabajar con justicia por todas las localidades, y eso es justamente lo que hicimos en este proceso pasado de 2 años y medio que estuvimos al servicio de la ciudadanía, y eso nos llena de gran satisfacción. Mira, por supuesto que es un proyecto muy ambicioso, en el sentido de que ya la primera parte del proyecto ya se ha ido concretando. Nos sentimos muy contentos de, en el periodo que llevamos sirviendo, haber construido 3 escuelas completitas, muy necesarias para nuestro municipio, algo nunca había sucedido esto, que se hubieran reconstruido 3 escuelas en un trienio, donde se intervienen infinidad de vialidades en todas las localidades, donde damos prioridad y atención a los programas sociales, como son 1000 acciones de vivienda, apoyamos a más de 1000 familias a poder obtener materiales para que continúen construyendo su patrimonio, su hogar. Incrementamos los programas sociales a través del DIF, casi duplicados. Entonces, eso nos llena de satisfacción y orgullo. Por primera vez un municipio, un gobierno municipal participa directamente en lo que es el programa de despensas de Banco de Alimentos, llegando a un número de casi 1000 familias. Y eso nos llena de gran satisfacción y orgullo de poder continuar mejorando estos proyectos, pero además incorporar nuevos proyectos que sean en beneficio de la sociedad de Gómez Farías. ¿Cómo qué proyectos? Pues de antemano queremos hacer una gran inversión en lo que son todos los áreas de esparcimiento que tenemos en el municipio, como lo son las unidades deportivas. Este trienio va a estar dedicado a los jóvenes, niños, a las nuevas generaciones de nuestro municipio. Vamos a intervenir todas las unidades deportivas, todas las áreas verdes que anteriormente habían sido utilizadas como basureros que tiene el municipio, los vamos a limpiar, las vamos a reforestar para generar una cultura de cuidado del medio ambiente. Vamos a crear un centro de cuidado al ambiente, donde vamos a enseñar a los niños la cultura de la reutilización de los materiales, como son papel, cartón, vidrios, para que en un futuro no muy lejano podamos tener un día por semana que podamos recolectar vidrios y ir separando los residuos sólidos. Entonces, por eso hablo que estamos enfocados en las nuevas generaciones, estamos enfocados en la creación de patrimonio. Hoy con certeza les puedo decir a los ciudadanos de Gómez Farías que vamos a desarrollar un programa municipal para que adquieran lotes a bajo costo. A bajo costo, y en referencia que les puedo decir sobre lo que están oscilando aquí en Ciudad Guzmán por actual administración, casi por 1/3 del valor. Entonces yo creo que realmente si se pone en la balanza quienes realmente trabajamos para servir a la gente y buscamos lo mejor, estamos hablando del proyecto que encabezamos a través de Movimiento Ciudadano y de todas las personas que forman parte de este gran proyecto. De acuerdo. Así es. Se logró la obtención de la declaratoria de protección, más bien de patrimonio cultural y material, de la manifestación cultural de los toros y las coloradas, la veneración a San Sebastián Peregrino. Pero no solo eso, también hemos estado en pláticas para iniciar la otra declaratoria, que sería una declaratoria regional de declarar como patrimonio cultural y material a la otra manifestación cultural denominada Paisles. Para ello necesitamos sumar la voluntad también del municipio de Tuxpan, del municipio de Cuautitlán de García Barragán, que son con quienes compartimos esta tradición, y con ello nos convertiríamos en el municipio con más declaratorias de patrimonio cultural y material. Imagínate el día de mañana que se ha concluido el malecón con todas las artesanías, con toda la gastronomía, con toda la cultura, con toda la tradición que nuestro municipio puede ofrecer, además de un bello lugar, un lugar donde afortunadamente gozamos de un clima privilegiado, de una gastronomía como es el chicharrón, que próximamente habrá la Feria del Chicharrón en San Sebastián. Pues habrá muchas cosas que visitar en Nuevas Heridas, y por supuesto que quien nos visite tendrá un buen sabor de boca. Esa es la apuesta a largo plazo
que hemos hecho con esta administración y con el proyecto venidero, y nos llena de satisfacción y orgullo. ¿De acuerdo, Néstor? Sí, claro, mencionar que dentro de los proyectos importantes que queremos concretar para nuestro municipio es que se pueda concretar lo que es el libramiento a Gómez Farías, y que es parte de los proyectos en conjunto que estamos haciendo con el candidato gobernador Pablo Lemus, y que sabemos que va a detonar el desarrollo de nuestro municipio. Me gustaría que en los próximos años se pueda completar el proyecto que teníamos pendiente de la reubicación de la clínica del Seguro Social, y que en nuestra administración ya hicimos la cesión del terreno para que suceda. Está en manos del gobierno federal el poder reubicar la clínica del Seguro Social y poder brindar a los ciudadanos de Gómez Farías la oportunidad de tener un servicio de salud de calidad. Son temas pendientes, pero estoy seguro que el proyecto que representamos a través de Movimiento Ciudadano, a través de Pablo Lemus como candidato a gobernador, como se ha manifestado en estos 3 años con el respaldo del gobernador en funciones, Enrique Alfaro, ha habido una gran inversión económica en nuestro municipio, con obras importantes, desde las localidades más alejadas, como es La Calaverna, donde se realizó una rehabilitación integral del camino que conecta Concepción de Buenos Aires y que conecta Atoyac y Gómez Farías en su primera etapa, hasta la parte más cercana a Ciudad Guzmán, que es la intervención del malecón, y que no solamente hablamos de un malecón como un punto de referencia turístico, hablamos de un malecón donde habrá instalaciones para que los pescadores tengan un punto de inocuidad, y habrá instalaciones para que haya muestras gastronómicas, y de antemano el proyecto que hemos encabezado pues tiene un tinte de atender las prioridades más importantes de cada una de las localidades. Eso es con lo que llegamos y solicitamos a los vecinos, nos definan la prioridad para poder darle atención debida, y en este caso decirles a los ciudadanos de Gómez Farías que vamos a cambiar todas las lámparas de nuestro municipio por lámparas funcionales que no se fundan, con la garantía de atención de servicio, que vamos a intervenir muchas calles más para que puedan tener una vida más digna, que vamos a seguir trabajando con un modelo de seguridad pública que atienda en prioridad a los ciudadanos, que vamos a seguir fortaleciendo los cuerpos de protección civil para que las necesidades y emergencias sean atendidas con prontitud y con calidad humana. Esa es la visión que tenemos. Queremos decirle a los ciudadanos de Gómez Farías que cuando se abran los programas sociales se van a extender los horarios para la inscripción de las personas que por alguna situación trabajan y por el horario laboral o de oficina no puedan inscribirse, puedan acceder a esta posibilidad. Queremos decirles que vamos a seguir ampliando los servicios, como en el DIF, donde pretendemos que muchas personas que no han podido recuperar su despensa, aun cuando hacen su trámite, porque trabajan, no pueden asistir a la hora señalada para recoger su despensa. Vamos a abrir días adicionales para que la gente pueda tener acceso a todos los proyectos de beneficio. Muchísimas gracias y estamos a la orden. De acuerdo.